Inicia el Festival del Monólogo y las gradas del Teatro Universitario, que fungió como sede para la ceremonia de inauguración, no fueron suficientes. Pues el 25º festival, que nace 20 años atrás en el estado de Sinaloa, tiene un fiel público que ha demostrado su apoyo a actores y actrices que han sido partícipes del también llamado Teatro a una sola voz. En la ceremonia estuvieron presentes autoridades universitarias, nacionales, estatales y municipales. Celebrar que tenemos una vez más el Festival del Monólogo. Ojalá y sí, siga manteniendo por muchos años. Sabemos de toda la situación que se vive ahorita en las instituciones, pero Sinaloa, a través de sus instituciones, está presente nuevamente con el Festival del Monólogo y sencillamente agradecer a este maravilloso público que ya es un público de este festival, agradecerles que están aquí en este su teatro universitario y pues invitarlos para que nos acompañen en todas las demás funciones que van a estar realizándose en diferentes espacios de las instituciones culturales de aquí, de nuestro estado. Pues sí, es bueno decir que este festival pues es el 15º con la Coordinación Nacional de Teatro, con los gobiernos de diferentes estados de la República, pero también es una gran satisfacción decir que este festival nació aquí en Culiacán en el año 2000, después el IMBA por ahí en 2001 apoyó el de Coahuila y después se juntaron todos estos festivales. Es de verdad grato verlos aquí año con año y también un agradecimiento a las instituciones sin las cuales no podríamos hacer este festival, a la Universidad, a Bellas Artes, al Ayuntamiento de Culiacán, al Instituto Sinaloense de Cultura, algunas veces el Seguro Social, que han hecho posible estos 20 años de teatro, de monólogo y, bueno, esta 15ª edición, Teatro a una sola voz. Y sobre todo, pues muchas gracias a ustedes, que sin ustedes, de verdad, esto no tendría sentido. Pues hay una gran historia del teatro mexicano que se gesta en Culiacán. Podríamos hablar, lo que todos, yo creo, acá conocen, que es la historia de Liera, desde los 70s, las antiguas regionales que llevaban el nombre de Liera y que hicieron que muchos de los que en aquel momento trabajábamos el teatro, chavitos, pasáramos por esta zona. Es muy grato estar de nueva cuenta en este teatro. Quiero agradecer, yo sé que lo hemos repetido, pero sí necesito agradecer a nombre del INBAL y de la Coordinación Nacional del Teatro al Sinaloense de Cultura, al Municipal de Cultura, a la Universidad de Sinaloa. Pero de manera muy especial, me parece importante señalar el trabajo que ha llevado Tatúas y Fito al frente de esto. Me llena de mucho orgullo estar aquí. Es el inicio del viaje de 84 funciones, es decir, este mismo programa de 7 funciones se replica 12 veces en el país y no sería posible hacerlo si no es con la complicidad, este tipo de complicidad que nos hace generar cosas y finalmente, igual que el teatro o las puestas en escena, pues se hace con un asunto de conjunto y de voluntad. Los monólogos arrancan con la mirada de Kafka como hilo conductor, lo que él ve y lo que nos hace ver. Para Kafka, mirar es una responsabilidad ética frente a los otros, los que son invisibles, a los que miramos sin ver, y también frente a su otra familia. Los animales. Kafka. Kafka. Quiere decir cuervillo. Ojos de cuervo. Ojos de pez. Ojos de mono. Ojos de perro. Ojos que miren. El hombre, que estaba bien provisto para el viaje, lo invierte todo, hasta lo más valioso, en sobornar al guardián. Este lo acepta todo y siempre repite lo mismo. Lo acepto para que no creas que has omitido algún esfuerzo. Durante los primeros tiempos, el hombre observa obsesivamente al guardián. Ha olvidado a todos los
demás guardianes. Y este parece ser el único obstáculo que se opone a su acceso a la ley. Durante los primeros años, maldice su suerte en voz alta, sin reparar en nada. Pero cuando envejece, ya solo murmura para sí. Se ha vuelto pueril. ¿Y cómo, en todos estos años que ha consagrado al estudio del guardián, ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de pieles? Suplica a las pulgas que lo ayuden a persuadir al guardián. No se olvide de asistir a los monólogos que tendrán presencia hasta el 19 de julio, hoy con la puesta en escena Gloria, o de cómo una trailera se robó mi corazón de niño, escrita, dirigida e interpretada por Freddy Palomec. Teatro Universitario, 20 horas. ¿Qué hacemos? ¿Nos arrancamos los ojos o miramos sin ver?